¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de Nomad Survival, un juego de bullet hell inverso, como Vampire Survivors y otros juegos antes y otros juegos después. Es ya un género de por sí, aunque el nombre no sé yo si estoy del todo de acuerdo. He estado jugando bastante a este juego, he desbloqueado todos los personajes, no todas las variantes de los personajes. Pero bueno, voy a explicar un poco. En este juego básicamente vas consiguiendo superar desafíos. Los desafíos te dan un LOX que pagas con dinero que sacas jugando las partidas. Es, como digo, un juego muy del estilo de Vampire Survivors, que subí hace no tanto y que pues lo petó, ¿no? Y que todavía juego, cada vez que hay una actualización me saco todos los logros. No sé cuántas horas llevo ya de ese juego, pero bueno, este está por 3 euros o algo así en Early Access. Y ahora mismo tiene 7 personajes, empiezas con estos 3 y desbloqueas estos otros 4. Y cada personaje tiene aparte una serie de herencias. Y las herencias estas son las mismas para todos, ¿vale? Si miramos, todos tienen... Berserker, Poxbringer, Voidwalker, Summoner, y este de aquí es el Mercader, estoy seguro, porque lo pone en los logros y demás, o en los unlocks. Lo que pasa es que para sacar a este tengo que conseguir una cosa que es RNG. Básicamente, en una cosa tienes que tener mucha suerte y que te salgan dos tiradas gratis. Luego lo veremos. Este juego difiere de Vampire Survivors, por ejemplo. En Vampire Survivors cada personaje tiene una habilidad base, pero en general la habilidad base que tienen la puede tener cualquier otro personaje. Lo que tienen es que igual escalan cosas más interesantes o lo que sea, ¿no? Igual uno escala el área de todas las habilidades y la escala mucho, o empieza con un bono permanente, o tiene más revivires, o tiene más proyectiles, o cosas así. En este juego, cada personaje tiene una forma de ataque, y como podéis ver ahí abajo, marca max SP 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. Básicamente tienes una barrita, la barra de SP, bueno, es un círculo que se va rellenando, y cuando se rellena haces el ataque, y son ataques muy distintos, ¿vale? Este es un corte, y a nivel 20, podéis ver ahí abajo, pega un segundo ataque, y a nivel 40 pega un tercer ataque, ¿vale? Y sale como... el cruzado tiene una especie... bueno, tiene una aura alrededor que hace daño, y luego tiene como unos orbes que pues, al principio son 3, luego son 5, y luego son 7... el cultista hace que la gente explote al azar. y bueno, las explosiones que hace causan daño a la gente que hay alrededor. El Ratfolk es un arquero y apunta a donde tengas el ratón, el cursor del ratón. De ahí supongo que es, bueno, no sé si por eso será un Ratfolk. Pero bueno, puedes controlar en qué dirección apunta. No puedes controlar cuando dispara, porque eso es simplemente cuando se carga la habilidad. La divina, es un personaje bastante curioso porque tiene un ataque que afecta a toda la pantalla, no hace mucho daño, pero eres invulnerable mientras lo haces, eso sí, no te puedes mover y se juega muy raro, ¿vale? Pero es bastante fácil pasarte el juego con esto. Tenemos el Quicklink que, bueno, se convierte en una esfera de daño y recibes un montón de resistencia, pero básicamente tienes que pasar a través de los enemigos y te causa daño, aunque recibas mucha resistencia, es un poco extraño. Y por último está el nigromante, que invoca muertos vivientes. Se juega muy distinto, ¿vale? Una partida con el nigromante es muy distinta a una partida con el aventurero o con el divino o lo que sea. Vamos a jugar con el cultista, por ejemplo, que simplemente explota a la gente, es bastante gracioso. Y una cosa que no tengo... no sé si esto se podría hacer, porque, bueno, este lo he recibido hace poco. Básicamente, cuando matas a un enemigo, existe la posibilidad de que lo invoques. Bueno, dice una criatura, no dice que sea necesariamente el mismo enemigo. No he probado este, lo recibí anoche. Y bueno, hay algunos que están muy duros, ¿vale? Este
Este, por ejemplo, haces el doble de daño, pero lo conviertes en un dot que dura 6 segundos. O sea, haces el doble de daño, pero a lo largo de 6 segundos, de modo que cada golpe hace menos daño. Este no te puedes curar de ninguna manera. Este es bastante duro, pero según con qué clases, al mismo tiempo es bastante fácil, porque el doble de daño es un montón de daño. El Voidwalker me parece una mierda. No controlas muy bien cómo te mueves, te deslizas. Vale, tienes como una aceleración y una deceleración un poco rara, pero dejas rastros que hacen daño. Y el Summoner, ya digo, no lo he probado. Bueno, y el Nómada, que es por defecto, tienes un reroll extra por nivel. Todos los niveles ganas un reroll. Puedes, cuando subes de nivel, ganas habilidades al azar, y con el personaje por defecto puedes tirar dos veces reroll para ver otras habilidades. Y vamos a jugar con este, a ver qué tal. He estado jugando al 100%, vamos a jugar a velocidad normal para que veáis. No me llegaba a pasar este, es un mapa bastante más difícil por los bosses y por ciertos momentos. Vamos a jugar en modo normal del mapa normal, ¿vale? Hay solo dos mapas ahora mismo en el juego. El juego está en Early Access, probablemente metan más. Y son mapas, vale, aquí tenemos, no estamos afectando a nadie porque no tenemos enemigos a distancia, pero ahí está, nuestro primer ataque es muerte instantánea, no funciona con bosses, así que vamos a tener que conseguir otra forma de hacer daño a los bosses. Vale, y aquí tenemos nuestra primera subida de nivel. Vale, podemos, si veis aquí abajo tenemos todo un montón de cuadrados, lo de arriba son armas, lo de abajo son pasivas, y podemos tener todas las del juego. Pero no es lo más eficiente. En este juego, las armas, vale, es que no pone pasive, a nivel 5 ganan una cosa especial, y a nivel 10 evolucionan de otra forma. Vale, entonces, la espada espectral, por ejemplo, todavía no ha evolucionado, pero por ejemplo, el misil mágico, a nivel 5, cuando los proyectiles pegan a un enemigo, te devuelve SP, con lo cual haces tu ataque de personaje más rápido. Esto está bastante bien. Pero vamos a pillar esta, porque esta básicamente replica nuestra habilidad, lo cual significa que ya estamos... Mira, esta es una cosa que hemos invocado. Ya estamos haciendo el doble, ¿vale? De daño. Este, muy importante, siempre que me sale en todas las partidas pillo al menos un punto. Bueno, luego aparte hay mejoras que pagas fuera de la misión. Tengo casi todas subidas ya, luego lo enseñaré. Así que si os ponéis a jugar de primeras a este juego, lo más posible es que no os paséis la primera pantalla y tengáis que jugar un par de veces hasta que lo saquéis. Porque, pues bueno, pues no tenéis nada de regeneración, no tenéis velocidad, no tenéis cosas. Luego, básicamente las tienes que comprar aquí, ¿vale? Entonces al comprarlas aquí, pues no estás comprando otras cosas. Vale, vamos a ponernos un tick extra, de modo que la barra se regenere más rápido. Tengo un punto extra o algo así por skills compradas fuera. Y bueno, como veis, estamos básicamente recogiendo la experiencia. Si habéis jugado al Vampire Survivors, todo esto, pues seguro que no os llama mucho la atención. Vamos a ponernos velocidad extra, dado que tenemos un personaje un poco así. Se puede jugar con mando. Si juegas con mando, el stick derecho mueve el puntero y sirve para el Ratfolk. Para todos los demás personajes da igual, porque no tienes que apuntar nada con el ratón. Buena esa. ahora no, estos enemigos no nos hacen mucho daño, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ponernos este. Me pongo este. Vamos a hacer un reroll. No estamos intentando sacar nada muy particular. Podemos ponernos... Vamos a ponernos las ondas de energía que salen... Salen así. Hay una más porque tengo un proyectil extra comprado. Si no, solo saldría una. Pero bueno. Son aleatorias en la dirección en la que salen y lo que hacen. Tenemos distintos tipos de gema. Tienes las azules, las moradas y las rojas. Vale, y cada una da más experiencia. Hablando de lo cual, podríamos... No, vamos a mejorar nuestra habilidad de matar.
La espada tiene algunas mejoras que también te suben la cantidad de SP. A nivel 5 creo que lo que hace es dañar a los enemigos con su existencia, cosa que ahora mismo no hace. Vale, simplemente nos sigue y hace daño. Vamos a aumentar la distancia a la que recogemos cosas. Teníamos un glifo, pero no me gusta mucho el glifo ese. Es parecido al ajo del Vampire Survivors. No, básicamente los enemigos lo pisan, no tienen knockback por pisarlo. Y se te acercan. Vamos a seguir mejorando este. En general quieres centrarte en un par de habilidades, creo yo. Al menos en este mapa, una cosa que se me da bastante bien es no tener más de 3 o 4. La espada, por ejemplo, la puedes tener y tenerla solo a nivel 1 y pasar de ella. Y ya estás duplicando tu ataque, básicamente. Pero las otras las quieres subir porque necesitas el daño extra. Vale, en concreto con este que explotan los enemigos y hacen 99.999 de daño, pues no necesitas hacer más daño, ¿vale? Porque por más daño que hicieras con el ataque, pues no cambia nada. Este está gracioso, el rayo infernal. Cuando lo mejoras a tope, no para, pero si lo pongo ahora va a salir un rayo y sale en una dirección al azar. Cuando lo mejoras, da vueltas alrededor de ti. Para siempre, ¿vale? O sea, tienes como un rayo. Bueno, en realidad son como dos rayos, ¿no? Que salen de ti y van girando simplemente. Tenemos rayos que caen en gente al azar. Vamos a subir este. No parece que sea un ataque muy para allá. Porque solo es. Bueno, inicialmente solo es un rayo. Pero este escala muy bien de daño. Y si conseguimos cierta cosa. Vale, vamos a ponernos el daño extra de la espada. Creo que el daño extra de la espada nos afecta a nosotros. Y creo que lo que afecta también es el daño de la explosión. O sea, quiero decir que también afecta a nuestra habilidad, que no solo la de la espada. Que no estoy 100% seguro de eso. El caso es que, pues eso, como bueno, no sé si lo he explicado, pero cuando mueren, explotan y la explosión hace daño alrededor. Vale. Duplicación es una habilidad un poco extraña porque solo te da más uno en los números pares. Vale, entonces ahora lo voy a pillar de nivel 0 a nivel 1 y el nivel 1 no nos va a dar nada. Pero a nivel 2 conseguiremos una de estas extra, debería haber. Vale, entonces como digo, en este juego las armas las evolucionas simplemente subiéndoles el nivel, ¿vale? Pero de vez en cuando, al nivel 5, o sea, al minuto 5 en esta pantalla, si no me equivoco, por ejemplo, salen cofres o en la otra pantalla salen portales y cuando los tienes que destruir, tienes que ir y romperlos y cuando los destruyes, dejan un cofre y el cofre saca algo al azar. Muchas veces te saca cosas que no son útiles para tu build, te saca mejoras para armas que no tienes y cosas así, pero bueno, a veces te sale una partida que está bien y es ahí donde puedes tener tiradas extra, bonus, en esa cosa al azar. Y para sacar una de las herencias, la de mercader, necesitas que te salga una tirada doble. Que no lo he visto todavía, llevo como, no sé, 5 horas de juego. Algo más, posiblemente. Y bueno, pues no me ha pasado todavía. Hay una mejora que puedes comprar fuera de la partida con este dinero que estamos acumulando aquí. Que te permite, bueno, te sube las posibilidades de tener tiradas extra. Vale, como veis, la espada, el siguiente nivel, nos da regeneración extra. Así que vamos a pillarlo porque queremos tener más explosiones. Esta parte es muy fácil, ¿vale? Estos enemigos muy, muy simples. Ah, por cierto, antes he pasado por encima lo de la velocidad. He dicho que puedes subirla. No cambia las recompensas. Había un modo de experiencia doble y no lo he elegido. Porque ese, por ejemplo, te quita los logros. Como no he jugado todavía con el invocador, es la primera vez que lo pruebo. Si me lo paso, pues no sé, me llevo un logro. Así que por el juego normal. Vamos a seguir subiendo. Siempre que podamos subir la Energy Wave, la vamos a subir. Había ahí una habilidad que hace que los enemigos salgan huyendo cada cierto tiempo. Y bueno, ahí tenemos nuestro primer
cofre. La habilidad esa de que salgan huyendo aquí con tan pocos enemigos parece una chorrada, pero enseguida esto se va a liar parda. Hay eventos que suceden durante las partidas, siempre son en los mismos minutos, ¿vale? Siempre sabes cuándo va a pasar. Vamos a acercarnos al cofre ese. Los mapas son limitados, ¿vale? Esa es otra diferencia con otros juegos del género, ¿vale? Y aquí probablemente estemos al lado del borde. Bueno, mira, ya lo hemos abierto. Creo que hemos usado nuestra habilidad, lo que pasa es que justo estaba fuera de la pantalla. Y esto es al azar, a ver si tenemos suerte y sale algo útil. No. Ese. Bueno, también te da dinero extra. Vale, ¿veis? Por aquí no podemos seguir. Vale, y está limitado por las cuatro partes. El otro mapa es como una cruz. Vale, y básicamente te estás moviendo por pasillos o quedándote en la zona central. Es bastante más jodido que este. Tiene muchos enemigos y claro, te vienen más directos. Tenemos... ¿Me puedo permitir comprarme una habilidad extra? Voy a intentar mejorar la bola de fuego. La bola de fuego tiene explosiones que puedes aumentar su radio también, y las tira al enemigo más cercano, lo cual es bastante conveniente. Probablemente sería mejor para este personaje, por ejemplo, sería mejor usar los proyectiles mágicos para tener más explosiones, que es con lo que realmente limpias la pantalla. Aunque bueno, las oleadas esas tampoco están mal. Lo que pasa, una cosa que no puedes comprar en el juego, puedes aumentar la duración de las habilidades, pero no puedes hacer que tengan menos cooldown. Puedes comprarlo fuera de la partida hasta un... creo que es un 25% de reducción de cooldown. Pero no puedes hacerlo durante la partida. No hay mejoras para hacer que esos caigan más rápido, a menos que sea una mejora de la propia habilidad. Vamos a aumentar el tamaño... No, tenemos estos chuzos de hielo, los disparas para adelante. No me gustan mucho. No sé si en algún momento disparan en otras direcciones. Hay una espada, por ejemplo, que tiras para adelante y cuando la mejoras a nivel 5 la tiras también para atrás a la vez. Y eso es un poco mejor. Tiene mucho knockback y empuja a los enemigos. Esto creo que lo único que hace es tener más cristales. El círculo purificador crea una zona bastante guay, pero ya tenemos 4 habilidades y creo que es mejor no aumentar la... O sea, no ponerte todas las habilidades a nivel 1, porque al final no haces daño. Vale, aquí es muy fácil esto, pero ahora enseguida va a venir un boss en el minuto 7 y bueno, realmente no tengo forma de pegarle. Más que esto y las bolas de fuego. ¿Veis? Ahí viene el boss. Y el boss este tiene proyectiles, ¿vale? Esto que sale nos está apuntando, muy cabrón. Y el caso es que no le puedo usar la pasiva de... O sea, la habilidad de este personaje no la puedes usar contra el boss. Pero bueno, por suerte las invocaciones lo han reventado. A ver si nos suelta algo útil. A veces pueden soltar su propia habilidad. Vale, y entonces estaríamos tirando chuzos para adelante de esos como verdes que salían. Y bueno, no estaría mal. Vamos a mejorar la espada espectral. Creo que en el siguiente nivel hace daño por presencia. Y ahora en el minuto... No sé si es el minuto 8, nos va a avisar de que viene la oscuridad. En esta pantalla hay dos fases en las que juegas a oscuras. Ves muy poquito a tu alrededor y las, según qué habilidades tengas, pues dan luz cuando suceden. Estas, por ejemplo, iluminarán bastante. El círculo gigante ese que no me he puesto también ilumina bastante. Otras habilidades pues no iluminan mucho. La bola de fuego, veis, aquí avisa. Y justo con esto viene esta primera oleada maravillosa. Podemos mejorar. Vamos a hacer reroll. Quiero subir algo que ya tenga. Por ejemplo, esto, muy bien, ¿vale? Porque esto nos va a dar ondas que salen en otra dirección, lo cual, para una cosa que tiene que es random, ¿vale? Pues viene bien tener una segunda tirada para cubrir más pantalla. Vamos a bajar el cooldown de las bolas de fuego.
no creo que sea una build particularmente buena esta. Pero bueno, mientras nos mantengamos en movimiento, debería funcionar. Normalmente juego al 50%, no al 100% como lo había puesto antes. El 100% me parece un poco incontrolable. Todo se mueve. O sea, cuando duplicas la velocidad, también duplicas la velocidad del tiempo de partida. Vale, entonces es más rápido. Vamos a mejorar los rayos. El rayo tiene una mejora en algún momento que te da más 7 de daño. Y es el daño base que luego se multiplica y demás. O sea, como veis, creo que ganas un punto por nivel aparte de daño. O algo así. Y luego tienes unos multiplicadores. No sé exactamente cómo escala el daño, pero el más 7 de daño que gana el rayo está muy bien. Vale, porque no sé estos números exactamente, no sé cómo se calculan. Vale, porque ganas 1 de daño y no te sube 1 el daño. Sube más. Luego aparte tienes crítico. Tengo... Por defecto tienes 0% de crítico. Pero puedes comprar más. Entonces algo de crítico tenemos. Cuando sale el número en morado es que es crítico. Vamos a mejorar las bolas de fuego, que le reduce el cooldown otra vez. Creo que acaban con el cooldown bastante bajo, de modo que tiras un porrón de bolas de fuego, pero no lo llegaba a mejorar a tope. A ver si mejoramos... En realidad cualquiera de estas cosas a tope me gustaría en la partida. Así que vamos a... Vale, vamos a mejorar el número. Vale, eso tira una bola de fuego extra ahora mismo. Y como veis, salen tres ondas de esas. Y para otro lado. Vale, hemos ganado un proyectil y bueno, pues... Está guay. No, creo que no afecta a nuestra habilidad. Bueno, no lo sé. Igual sí. Hay algunos personajes... Creo que no, porque creo que ninguna de las habilidades personales de los personajes les afecta la cantidad. Creo que es lo que pone fuera, pero no me acuerdo. ¿Podemos mejorar nuestra vida? No, vamos a seguir haciendo rerolls. Tenemos un montón de rerolls, así que a veces tienes mala suerte. Vamos a mejorar esta. Quiero enseñar algunas evolucionadas para que veáis que, bueno, pues si te centras en ellas, cambia bastante el juego. Tenemos otro cristal. Vamos a por él. Cuando juegas con el nigromante, por ejemplo, que no dejas de invocar, es gracioso porque te tienes que mover muy lento entre sitios, ¿vale? Porque si corres, pues vas invocando por atrás y te comes a los enemigos de morros. Entonces, a menos que tengas una build que puedas ir matando, tienes que ir con bastante cuidado. Eso sí, el nigromante, por ejemplo, hace muy fácil un logro que es no moverte en 5 minutos. Vale. Vaya, por Dios. El rayo, la mejora del rayo infernal. La rotación, el doble velocidad de rotación, está bien cuando tienes el rayo mejorado a tope, porque, bueno, pues se nota bastante que gira el doble de rápido. Y la velocidad de rotación solo la cambias subiendo el rayo. Y con esa mejora. A ver. También está este... Bueno, esto no se ha visto porque está a oscuras, pero si miráis con cuidado, ¿vale? Veréis que he pillado un imán y el imán agarra toda la experiencia que hay en el mapa. Vamos a mejorar la espada. Como veis, bueno, este es el nivel al que lo tenemos, ¿vale? Lo estamos mejorando a nivel 5. Y la presencia física, de modo que la espada hace daño a los enemigos cuando los toca. Hay una mejora random que puedes tener, que es que la espada se mueve el doble. No el doble de rápido, sino el doble. O sea, como veis, ahora está quieta. Vale, y de pronto decidirá moverse otra vez. Ahí, vale. Pues tienes una mejora que hace que se mueva el doble. O que decida moverse el doble de veces. Vale, el minuto 12 debería avisarnos de que la oscuridad se va a ir. Y entonces va a venir un ataque gordo. No. Ah, no, es en la siguiente. La siguiente oscuridad tiene un final que es jodido. Esta no es muy para allá. Es que estoy jugando casi todo ya en el otro mapa y se me olvidan las cosas. Vamos a mejorar el rayo. Bueno, aquí todavía tenemos algo. No me he puesto... Sí, me he puesto... No, no me he puesto regeneración.
¿O sí? No, no me he puesto regeneración. Creo que debería ponerme al menos 3 puntitos de regeneración. Aunque en esta pantalla he jugado... O sea, me lo he pasado con el Berserker, que no puede sufrir daño. Me lo he pasado un par de veces. Sí, voy a ponerme un poco de regeneración. Y esta primera oscuridad, ahí me he comido daño, ¿vale? Pero hay un logro también por no sufrir daño con esto, que es lo que usas para sacar otra de las clases. ¿Era una de las clases? No, era el Voidwalker. Y bueno, no lo he hecho con esta clase, lo hice con el Nigromante, me parece la más fácil para sacar a muchos de los logros. Pero bueno, que más o menos sé esquivar estos enemigos, es lo que quiero decir. Entonces, pues no iba preocupado por regenerar, porque además ya regenero por las pasivas compradas fuera de la partida, pero... Pero un poco de regeneración siempre está bien, porque puedes comerte un par de ataques de un boss y... Bueno, cuando te subes la vida, hay unas mejoras de vida, te curan al completo cuando te la subes. Si es un 15% de vida extra, además... Como puedes hacer rerolls, si estás muy jodido, puedes gastar todos los rerolls que te haga falta hasta que sacas eso. Y muchas veces solo te puede salvar una partida también. Vale, ahora va a salir un boss. Vamos a mejorar la bola de fuego. ¿O la espada? Vamos a mejorar la espada. Ahora debería ser un boss que es una un limo. Que tira un limo alrededor. O un par de ellos. En el minuto 14, creo. ¿No? Muy igual, este es... Ah, sí, ahí está. Es medio jodido si te pega con los limos esos de área. Hacen mucho daño, pero es bastante bizco, ¿vale? Así que los pone generalmente en sitios no muy para allá. Lo ideal sería invocar algo con nuestra habilidad de Summoner y que él se le metiera adentro y le pegara hasta la muerte, porque eso es una forma muy así de matar bosses, pero parece que no tenemos esa suerte. Esto es gracioso, por ejemplo, en la velocidad de proyectiles, porque si llevas el Nigromante, controla la velocidad a la que se mueven los esqueletos que invocas. Bueno, queremos quitarnos el boss de encima. En mis primeras partidas se me acumulaban los bosses porque no encontraba la forma de matarlos. Era un poco... Vale, no iba muy bien en mis primeras partidas. Pero... Este no debería tener mucho problema. Mira, se le ha puesto la espada encima. Eso está... Está guay. Lamentablemente, pues eso, no puedo usar mi habilidad explosiva con él directamente. Así que nunca le voy a hacer... Mira, ya está, se ha muerto. No sé de qué, pero algo lo ha matado. Habrán sido los rayos. Las ondas esas. Vale, veis. La espada espectral ahora se va a mover mucho más. Mucho más a menudo. Vamos a seguir mejorando. Algo, vale. Vamos a aumentar más el tamaño de la espada. No se nota mucho el 20%, la verdad. Pero si... Si luego además la escalas con la habilidad de mejorar el tamaño de las habilidades, pues bueno, pues lo hace más grande. Pero realmente diría que no es lo más importante de la espada. No he encontrado nunca una situación en la que diga, menos mal que la espada está haciendo daño a los enemigos y es lo que me está salvando la partida. ¿Vale? O sea, la quieres porque tira tu habilidad base y la de este está bastante bien. Supongo que con lo poco que hay aquí, explotaremos esto en algún momento. ¿No? Bueno, pues... O sea, si tenemos un poco de suerte. Mirad. Experiencia roja. Mucha experiencia. Ha caído un rayo. Le tiramos fuego. Las moscas estas son un coñazo. Pero bueno, como veis, empieza a haber más enemigos. Vale, la parte de las moscas, pues se lo te salen un montón. Y aquí, por ejemplo, si llevas el personaje que hace daño por tics, puede volverse un poco loco. Vamos a ver si podemos mejorar la Energy Wave. Estamos cerca de subir tanto la espada como la Energy Wave. Así que vamos a ver si tenemos suerte.
Vaya. Ojalá me hubiese puesto el rayo infernal. Con el doble de velocidad y el doble de tamaño, sabría ser una partida... Bueno, se habría hecho la partida sola. Más 7 de daño. Vale, este es el nivel 5. OP. Vale, veréis que cuando caen los rayos... Bueno, a ver, igual no se nota mucho con las explosiones y eso, pero... Tenemos ahí experiencia gorda. Tengo un montón de rerolls acumulados. Vamos a ver si nos sale. Vale. En el siguiente es el máximo de este. Y todavía no lo he visto. No sé qué es lo que hace a nivel 10. Es un poco raro que te ponga el nivel al que la tienes en lugar del nivel al que la vas a subir. Porque claro, ahí ponía 8. He subido a nivel 9. Entonces el siguiente nivel es el último. Entonces parece... Al principio pensaba que era... La subías al nivel 9. Pero claro, cuando... ves algo que no tienes, te sale que está a nivel 0. Que probablemente es como lo esté leyendo el juego en memoria, que tengas todas las habilidades desde el principio y simplemente es que tengas muchas a nivel 0. Lo mismo esta. La ponemos y el siguiente nivel, no salga la que no salga, de las dos, si no sale, pues ya está. Pues tendremos alguna a nivel máximo. Por cierto, estas partidas no se acaban a llegar al nivel al minuto 30, como pone aquí, ¿vale? Pone objetivo 30, pero en el minuto 30 te sale un boss y lo tienes que matar. Si no lo matas, pues no ganas, ¿vale? Y el boss lo que hace es todo lo que hacen los minibosses, bueno, los bosses durante la partida. Vamos a mejorar la bola de fuego, supongo. Ya que nos ha salido, no vamos a gastar rerolls ahí. O sea, en general prefiero guardar los rerolls para cuando me salga algo que pues no quiero, ¿sabes? O mejoras que no me interesan, las cuatro, que puede pasar. Pero bueno, como la bola de fuego la vamos a subir de todas formas después, pues si la apagamos ahora no pasa nada por retrasar un nivel la espada o los rayos. Vale, ¿veis que ha explotado todo? Eso es la mejora de SP, esta que no sale. No lo he visto cuando lo he pillado, pero contra bosses funciona muy bien. A nivel, al minuto 19, no a nivel, al minuto 19 vamos a tener otro principio de oscuridad y ahí se lía parda. Vale, veis aquí, por ejemplo, pues no quiero nada de esto. Por cierto, a nivel 20 nuestra explosión se ha hecho mucho más grande, que no he dicho nada, pero ahora al nivel 40 va a crecer otra vez. Vamos a mejorar la bola de fuego. La explosión ahora tiene el doble de área. Podría mejorar el tamaño de las áreas, pero como son áreas circulares, el 10% se siente muy pequeño. Vale. Un 10% de mejora tendría que meterle unos cuantos puntos. Ya tengo pagadas algunas. Vale. De fuera de la partida, quiero decir, y luego aparte tenemos un 10%, pero el 10% que tengo, ya digo, no, yo creo que no se aprecia mucho. Igual en esta se nota más. Una cosa no he enseñado, claro, joder, además se me ha olvidado, yo tengo puesta la música tranquila esta porque lo estuve jugando anoche, pero este juego tiene musicaza. Vale, y esta es la música que tienes después de... No es con la que empiezas, ¿vale? La música con la que empiezas está guay. Cada sección tiene su propia música. Y puedes, por cierto, ponerles esto también, que hace más fácil ver a los enemigos. Este es, pues eso, entre una secuencia de noche y la siguiente. Y ahora cuando venga la noche, cambiará. Pero es musicaza. El caso que estaba pensando cuando iba a grabar, que iba a enseñar el menú de opciones y iba a cambiar eso, y se me olvidó completamente, lo siento. Lo siento porque es que la música está muy bien. Pero bueno, ahora cambia. Vamos a... No quiero ninguna de estas. No quiero nada de esto. Una espada secundaria, vale. Esto era lo que suponía que iba a pasar.
Así que ahora tenemos tres explosiones, que es, está muy bien. Mirad, aparece un cristal y debería haber un enemigo que es como un golem gigante, pero creo que tarda un minuto en salir. Esta secuencia nocturna, el último minuto de esta secuencia, es donde se me van todas las partidas al principio. Vale, vamos a acercarnos al este, a ver si nos sale. Esta, pueden mejorarte la velocidad de estas y que vayan el doble de rápido por la pantalla, pues... pues no es que sea una maravilla, creo yo, pero... porque realmente... funcionas más con el cooldown de la habilidad que con la velocidad, por eso puede pegar una vez a los enemigos, creo yo. Pregunto si el... mirad, no, eso era un enemigo random. Vale, tenemos el cofre ya. Vale, la espada espectral ahora tiene colisión y aquí viene el boss. Este boss es un coñazo de persona, ¿vale? Te pone estos pinchillos y dura un montón. Pero el jefe final, en lugar de ponerte uno así más o menos por donde estás, te pone todo el rato cinco. Y es ultra horrendo. Bueno, entre las dos espadas y esto, yo creo que este no le debe quedar mucho. Sería guay poder invocar, a ver si el gatete este o lo que sea decide pegarle. ¿Veis? Le hace tics de daño. Es que no dura mucho. Con el nigromante se le pegan 6 y se muere. Vale, es lo que suele pasar. Vale, ya está. Y ya no queda más, pues hasta el boss final. Mejoras del... relámpago... zigzagueante. Es una habilidad que pegas a un enemigo al azar y se va por otros enemigos. Tenemos otra mejora que deberíamos poder subir, la de los estos, a ver si sale. Tenemos un montón de... bueno, no tenemos muchos rerolls ya, pero confío en que salga. Vamos a mejorar el rayo porque porque no confío tanto en que salga. Tenemos tiempo, ¿vale? De aquí al final recibes mucha más experiencia. Ya estamos nivel 40, ahora la explosión debería ser mucho más gorda. Ahí está. En cualquier caso, pues bueno, si no ha quedado claro, este juego lo estoy disfrutando bastante. No me acuerdo quién lo puso en Discord, creo que fue Tulkar, y dijo, ah, parece que están copiando ya, hay clones ya del Vampire Survivors. Creo que no es el primer, o sea, Vampire Survivors diría que no es realmente el primero del género, aunque es, desde luego lo ha popularizado mucho. De alguna forma, veis, este es el último minuto, que es lo que digo, que se vuelve loquísimo. Ven muchos enemigos. Y según con qué personajes, para este momento, simplemente tener la capa de miedo a nivel 1 te ayuda un montón. Solo los espantas un momento, pero es suficiente. Podría subir mi vida, podría mejorar mi velocidad, pero en lugar de eso voy a usar rerolls porque... bueno, mira, vamos a mejorar la bola de fuego. Ojo que la puedo liar, que igual debería haberme curado ahí. Nah, parece que vamos bien. No sé, un juego que, o sea, he tenido en mente estos días era el Realm of the Mad God. Seguro que muchos lo recordáis. Era una especie de MMO hardcore. MMO es un poco raro para el juego, supongo, pero es lo que es. Vamos a mejorarnos la vida y curarnos y ya está. Vale, y ahora llegamos a la fase final. Nos quitamos estos. Y vale,
más tres. Ya veo. Bueno, bueno, pues me acabo de sacar el logro de eso. Está bien. Vale. Parece que son al azar. Y que simplemente he tenido mala suerte antes y han salido. O muy buena suerte, según como lo veas, han salido todas iguales. Vale, no quiero más regeneración. Podemos seguir subiendo el rayo. Está cerquita también, a nivel 7. No creo que podamos subir la bola de fuego. El rayo, cuando te sale en la mejora en el cofre, te da daño directamente. O sea, solo he visto que dé más 2 de daño. Y entiendo que más 2 de daño es bastante daño. Vale, en términos del juego, aunque los números sean pequeños, ya veis que aquí estamos sumando pues, 205 y obviamente no he pillado nada que haga más 200 de daño. Creo que nuestro nivel se usa directamente, como digo, en el cálculo. No sé si será un punto por nivel o dos puntos por nivel. El caso es que hay un logro por llegar a nivel 77, pero aquí no sueles llegar ni a nivel 50, ya veréis. Bueno, una mejora de... Ah, mira, un bonus spin. Para otra cosa que no tengo. Y ahí podría haber salido otro. Y si sale otro, desbloqueas un personaje. Ganes o no la partida, vale. Que eso... Vale, estamos con los orcos y los jabalíes. Los bichos rojos, estos no los he señalado, pero bueno, básicamente tienen más vida, son más grandes, hacen más daño, pero no cuentan como bosses, así que las cosas que solo afectan a no bosses también les afectan. Ocho rerolls. Venga, podemos mejorar, ponernos un rayo extra. Tenemos vida ahí. Me gustaría tener un poco más de alcance de recoger. Depende, claro, o sea, según el personaje que lleves, pues es más interesante poder agarrar cosas de más lejos. Vale, este que, como no, ni siquiera tengo una forma de hacer realmente daño a mi alrededor. Porque hay varias habilidades que realmente, pues, tienes como unos orbes que te orbitan, que cuando los mejoras a tope hacen como dos círculos distintos. Y luego tienes dos tipos de círculo, uno que te sigue como el ajo, que decía que no me gusta mucho porque no hace mucho daño, es la sensación que me da, y otro que lo pones en el suelo y al final revienta. Ya podemos mejorar esto, que bien. Igual puedo mejorar el rayo antes de acabar la partida. Pero bueno, con este personaje pues eso, ¿no? O simplemente el ataque base, ¿vale? El cruzado, por ejemplo, tiene un ataque que es en área. O que te crea un área. Y entonces puedes ir un poco de cabeza contra los enemigos. O el quickling, o como se llame. El bicho que corre y se transforma en una pelota de daño. Pues obviamente te tienes que meter en los enemigos para usarlo. Y... Uy, me estoy quedando sin vida. Y aquí enseguida se te pone la pantalla en rojo también. Vale, tenemos 7 rerolls. Lo malo es que mientras tienes esto no puedes ver en qué minuto estás. Pero vamos a mejorar esta. Tener un poco... algunas explosiones extra. Porque no quiero gastar rerolls teniendo... O sea, aquí, a ver, obviamente me gustaría mejorar el rayo, ¿vale? Pero... pero con 7 rerolls solo es posible que no nos salga algo mejor. Venga, es que... creo que me puedo permitir, psicoquinesis, agarrar cosas más... Es un poco extraño hacerlo a estas alturas de la partida. Podría haber
Tendría que haber comprado vida. Bueno. Por cierto, eso. Regeneras 3 puntos, parece mucho, pero como veis, tengo 2000 de vida o algo así. Vale. Así que regenerar 3 puntos por tick. Creo que ahora mismo estoy regenerando como 6. 3 por la habilidad esta y 3. Y 3 de que tengo comprados de fuera. No sé si tengo 3 o algo más. Creo que puedes comprar hasta 5. Pero bueno, ahí hemos recuperado bastante. Y nos va a avisar de que viene un enemigo jodido. Ahora en el minuto 29. El boss llega en el minuto 30, tal cual. Uy, uy, uy. Tenía que haberme hecho más pequeño con este personaje. Es otra opción. ¿Ves? A powerful creature approaches. Uf, venga, es nuestra última opción de pillar. Aquí está. Vale, cuando caen los rayos tiene un 50% de que salga un rayo de esos relampagueantes de nivel 1, básicamente, que pega a otros enemigos. No sé si sirve de algo mejorar los dos. Pone que es sin modificar, así que entiendo que no. Vamos a aumentar nuestra regeneración. Como veis, dejan de salir enemigos. Tienes un poco de tiempo aquí. Bueno, con el jefe van a seguir saliendo ranas, pero ahora salen poquitas. Vale. Entonces te da aquí como 30 segundos para recoger todo lo que puedas. Y bueno, creo que tengo suficiente. Suficiente vida si voy con un poco de cuidado. El problema es que realmente. Bueno, aquí viene. ¿Veis? Te llena la pantalla, te dispara y tiene los mocos del limo. Es el primer boss. Por el momento me estoy curando. Lo mejor es darle vueltas. Esto puede durar mucho, ¿vale? Con la. La que tiene el ataque ese que decía que afecta a toda la pantalla y no te puedes mover. Solo estaba usando ese ataque. Me hice una build que solo era de ese ataque, ¿vale? Y ese ataque podía provocar esto, por ejemplo, la maldición que los enemigos explotaban al morir y tenía muerte instantánea y cosas de esas. Este combate me duró 10 minutos. Vale, no quiero nada de esto. Me gustaría, mira, mejorar la bola de fuego. Tirarle más, porque la bola de fuego, pues al menos va por él. Porque la explosión es lo único que vamos a hacer, va a ser quitarnos los ads, realmente. No quieres quedarte muy cerca, porque entonces no puedes esquivar el pinchillo. Bueno, me ha pasado por encima el limo ese. Me ha reventado. Ya está, matado. Menos de un minuto. Pantalla pasada. Y bueno, como veis, es la primera generación de Summoner. Me han dado un logro por pasármelo con el Summoner. ¿Qué te dice? Lo de la primera generación es cuántas veces has jugado este Heritage. Se llama Dakota el personaje, el cultista este que tenéis. Mira, se parece a mí. y... A ver, no, esto no es una cara, ¿vale? O sea, no es una cara con orejas y barba. Es la capucha, la cara, esto debe ser el broche y estas son las manos, ¿vale? Pero bueno, pues tienes aquí el desglose. Y ya está, con esto es que no lo había enseñado, pero bueno, ahora tenemos 4.000 dineros y podemos pagarnos mejoras. Como veis, muchos los tengo al max, no son muy caros, menos unas pocas cosas. Por ejemplo, el daño base, ¿vale? Your weapon skill based damage. Este cuesta mucho subirlo. Y el amount también. El número de esto. Porque claro. Pues básicamente. En muchas cosas es duplicar el daño de serie. Vale. Entonces se nota bastante. Pero bueno, como veis, muchos de ellos ya las tenía 5 de 5. Estaba regenerando. 1,5 de estamina. Y 5 de vida por defecto. Y empiezas con esto a cero. De hecho, me jugué varias partidas sin abrir esto porque soy idiota. Vale.
porque vine aquí, no tenía nada, ¿vale? Y dije, ah, pues nada, pues habrá que ir sacando Anda. No me lo he pasado con el aventurero, fíjate. Debo ser idiota. no parece difícil jugarlo con el aventurero. Pues no sé por qué. Porque no lo he hecho todavía. Pero bueno, ahí está el mercader. Llegar a nivel 77 es un logro. Pilla todas las no pasivas en una run. Pilla todas las pasivas en una run. Y este jackpot es lo que necesitas para el que queda. Vale, pero veréis que hay una cantidad grande de logros. Y algunos son jodidos, ¿vale? Sube, o sea, dura 12 minutos en la pantalla difícil sin jugar una skill, o sea, sin pillar una skill que no sea pasiva. O sea, sin pillar un arma, ¿vale? Pues bueno, pues según qué personajes juegues, pues puedes hacer algo, pero... De hecho, mira, os voy a enseñar porque es... Vamos a pillar a esta, por ejemplo, la divina. Vamos a ponernos... Pues yo qué sé. Vamos a hacer la Void Walker. Vamos a poner 100% de velocidad y vamos a jugar en normal en este mapa. Vale, y esta es la habilidad. Vale, haces eso. Bueno, esto es el Void Walker, que ya veis que es horrible. Pero cuando haces eso, vale, mientras estás en el aire, eres inmortal. Bueno, vamos a ponernos el escudo para los momentos en los que no estamos en el aire. Y esto es parecido al laurel del Vampire Survivors. Vamos a ver qué podríamos ponernos más. Vamos a ponernos solo pasivas, ¿vale? Más defensa. Nos va a hacer falta. Curse. Nos viene bien. Mientras estás haciendo la animación esa, eres inmune, ¿vale? Vamos a mejorar el escudo. ¿Veis? Son otros enemigos. Y el 100% de velocidad, o sea, se nota mucho, ¿vale? Se vuelve incontrolable, al menos para mí. Si sois buenos a videojuegos, quizás no tengáis ese problema. Pero yo, ya sabéis. Vas a poner solo pasivas. Más daño crítico. Vamos a necesitar el crítico. Porque hacemos, esta habilidad hace poquísimo daño encima. Vale, veis, aquí ya no tenemos, tendríamos que pillar pasiva, o sea, no podríamos pillar pasiva, pero vamos a pillar una pasiva. Movernos más rápido. En esta pantalla se sube más rápido porque no dejan de venirte enemigos. Vamos a ponernos miniaturizar, nos hacemos más pequeños y ganamos evasión. Vamos a mejorar nuestro escudo. Es lo que tarda en volver a encenderse. Hemos bajado 9 segundos. Vamos a mejorar miniaturización. Aguantar 12 minutos aquí significa aguantar 6 minutos ahora. Más knockback. No creo que afecte a esta habilidad, pero igual sí. Bueno, si lo matamos a todos, no, desde luego. Vamos a mejorar nuestros ticks. O sea, nuestros ticks, nuestra SP para tirarlo más rápido. Vamos a mejorar nuestro knockback otra vez. No creo que sea muy buena cosa con esta habilidad, pero bueno, la verdad es que lo he echado un poco para atrás ese antes de... Supongo que nos lo podemos quitar de encima. Esta pasiva no nos sirve. Vamos a mejorar nuestra defensa. Este conjuro no lo puedes duplicar. Pero si usas la espada también hace el efecto, ¿vale? Vamos a mejorar nuestra vida máxima. Vamos a ganar más experiencia. El de proyectiles tampoco nos sirve. Duplicar no nos sirve. Este no nos sirve. Vamos a mejorar nuestra regeneración. Regenerar mucho en esta pantalla está bien. Vamos a subir nuestro daño crítico. Tengo que mejorar la posibilidad de crítico de todas formas. Miniatura, cada vez somos más pequeñitos, vale, no se nota mucho, pero cuando lo has pillado unas cuantas veces es muy pequeño el personaje, vale. Más posibilidad de crítico. La posibilidad de crítico parece que no, vale, porque parece que el número al final es 25% o algo así, pero se nota muchísimo.
Vas a subir nuestro daño, 10% de todo el daño. Pillar cosas de más lejos. Vale, y este personaje se juega muy distinto al anterior. Vamos a mejorar nuestra maldición para que más enemigos exploten al morir. Estos ahora mismo se están muriendo solos, ¿vale? O sea, se mueren con una, pero enseguida dejará de pasar eso, ¿vale? Más estamina. Ahí el escudo nos ha venido bien. Reroll. Más daño crítico. Vamos haciendo ya 213, no está mal. Con los críticos. Más daño. Ahora veremos. 213, no sé en qué se ha convertido, porque no, justo estaban fuera de la pantalla. 239. Más daño crítico. Vale, ha aparecido un portal. Esto es un poco horrible. Ahí tenemos enemigos que explotan, por supuesto. Esto es un poco horrible porque con esta build vamos a hacerle cero de daño al portal. Y la verdad es que, en realidad, ahora que lo pienso, no queremos el portal porque no nos va a dar nada, porque solo funciona con armas que no tenemos. Así que nos vamos. Vamos a volver a lo otro. Al centro. El centro de la pantalla es el lugar más seguro, creo yo. A pesar de que tienes cantidad de enemigos. Por cierto, como veis, se van acercando la experiencia se va acercando con esta habilidad, ¿vale? Con la divina. Vale, así que realmente puedes. Supongo que puedes hacerte una build en la que no te mueves en ningún momento. Vamos a mejorar nuestro daño. La duración no es algo que queramos subir de nuestra habilidad, creo yo. Por cierto, te regeneras mientras la estás haciendo, ¿vale? De modo que si aguantas, o sea, si sufres un poquito de daño no pasa nada. Vas a subir nuestra defensa, de todas formas, que ahora enseguida nos hará falta. Vale, tenemos este boss, es súper cabrón. Tiene las esferas estas alrededor y son, hacen un daño grotesco. Vale, vamos a mejorar nuestro daño. Como veis, además no están centradas en él, están como centradas en la zona. Es un poco horrendo. Casi las toco. Vale, creo que las he tocado, por eso estoy tan hecho mierda. Eso me ha pillado la explosión. Y ahora se intensifica la luz de luna. Estoy en la mierda. Este no tiene secciones de oscuridad como... Vale, pues mira, nos lo hemos hecho. No tiene secciones de oscuridad como el anterior. Instant kill, 1% de que les hagamos 99.999 de daño, básicamente. Ahí le ha pasado uno. Como esta habilidad pega a toda la pantalla, pues siempre hay alguno que se muere. La puedes subir hasta el 10% de matar a los enemigos instantáneamente, que no está mal. Pero bueno, no funciona con bosses. Nada, tenemos que aguantar hasta el minuto 12. Más regeneración. Vale, ahora hay unos enemigos que dejan estos suelos. Que son esos que tienen como antenicas. Son unos cabrones. Además no los matamos de una. ¡Qué horror! Más daño, supongo. Ascensión estaría bien. Te da un montón de defensa durante un ratillo. Mira, nos ha salido esto al lado. Estupendo. Estamos dejando rastros, por eso sigo moviéndome, ¿vale? Porque no es que moverme me esté solucionando mucho. De hecho, estoy a punto de morir. A un minuto. Vamos a ver. Igual, mira, voy a comprar una mejora de vida. Si podemos.
Por supuesto, cuando las quieres no salen. Cuando no las quieres te salen todo el rato. Tenemos un montón, pero... no salen. Bueno, pues nada. Vamos a subirnos la defensa entonces, a ver si podemos sobrevivir con eso. Muy bien. Me he parado en buen sitio. Tengo que aguantar 30 segundos. ¡No! Me muero. Casi. A ver. Una vida. Una mejora de vida, por favor. No esto. Es que no tengo casi regeneración, la verdad. Podría mejorar el escudo. Pero ahora necesito la vida. Vitality. Aquí está. Nos curamos y con esto yo creo que deberíamos aguantar. Madre mía, acabo de perder casi toda la vida que acabo de recuperar. Ya está. Ya está. Vale. Y ahora aquí viene un boss que hace falta para sacar el Void Walker. Madre mía. Se va a parar el juego y todo. Vas a mejorar esto. El caso es que si la tiras más, pues obviamente pasas más tiempo siendo invulnerable. En lo cual es el objetivo de esta clase. Vale. Eres invulnerable con esto, creo yo, vamos, la forma de jugarlo es... Eres invulnerable con el escudo, eres invulnerable con la habilidad. Y entre las dos cosas, pues intentas buscarte la vida. vamos a subirnos un 1% de muerte instantánea. Los tenedores. Oye, oye, ahí hemos hecho buena limpia. Quiero más regeneración, pero quiero. Ahora mismo necesito la vida otra vez. O más. Más. Más casteos. Es otra opción. Nah, que necesitaba la vida. Además hay un boss ahí. Y este boss es súper cabrón. Es el... Oh, mira, perfecto. Una cura. Vale, este invoca... Invoca los fantasmas esos. Es un cabrón, ¿vale? Es un mind flayer de esos. Un azotamentes. Y... No les puedes matar, ¿vale? Son... Mira, nos ha salido un portal aquí. Qué maravilla. De hecho, lo matas a él y se quedan los espectros esos un rato. Más vida. Vale. Ah, no, hemos petado el portal. Contamos con las explosiones. O sea, no se notan mucho, ¿vale? Pero algo hacen. Vamos a mejorarnos la regeneración. No es que eso nos ayude mucho. Vamos a seguir subiendo el daño, porque como veis, es que ya no los matamos casi. Casi nunca, quiero decir. Solo los matamos con el crítico, y no nos están saliendo muchas mejoras de crítico. Vale, hemos matado al Mindflayer, de todas formas. Vamos a mejorar nuestra regeneración otra vez. Se acumula suficiente entre eso, la defensa y demás, y el escudo, y que no todos los ataques nos hacen daño, porque estamos miniaturizados. Pues oye, no va mal. Parece que la partida está, se puede salvar. Nada más lejos de la realidad. El siguiente boss me mata siempre, ¿vale? Todavía no me lo he pasado. Vamos a mejorar nuestra regeneración, supongo.
subes más niveles en este, en esta pantalla, como podéis ver. Somos nivel 50 en el minuto 17. Pero porque claro, hay muchísimos más enemigos. Así me sorprende lo bien que está saliendo para la build mierdosa que llevo. Vale, empiezan a venir las cosas estas. Vamos a mejorar este, la maldición. Formas adicionales de daño, ¿vale? Si podemos hacer que más, que los enemigos exploten y las explosiones causan otras explosiones, causan otras explosiones. Con eso multiplicamos nuestro daño en cada uso de la habilidad. Vamos a subir nuestro daño general. Vale, y ahora se intensifica la luz de luna y se va toda la mierda, ya veréis. Además, el boss que viene ahora muchas veces ni me entero de que ha venido. Vale, están los médicos de la plaga estos. Vamos a aumentar el número de explosiones. Vale, ahí tenemos al bastardo este. No sé dónde está. Vale, pero vamos a acercarnos al portal. Así. Es que veis, ya nos hemos quedado sin daño, básicamente. Bueno, ya no tenemos por qué. Técnicamente podemos ponernos la espada. La espada hace el mismo, o sea, básicamente duplica nuestro daño ahora mismo. Vale, y ya tenemos el logro de 12 minutos sin eso. Que ha sido una tontería, la verdad. Vale, ahí viene. Hostia, tío. Qué salvaje, ¿no? Creo que no quiero comerme ese rayo en la medida de lo posible. ¡Oh, no, no, no! Mira, qué potra. Igual corro un poco. ¿Cómo seguir mejorando las explosiones? No puedo creer que estemos aguantando tanto con tan poca vida. Pero no me he parado en el círculo de muerte. No. Es lo de malo del Void, hostias. Que no. El Void Walker. Quería parar justo antes, pero se me ha ido. Bueno, pues ya veis. Una partida muy distinta a la anterior. Vale. Al final se me ha ido un poco de las manos. Pero bueno. 7.000 dineros. Eso significa Amount 2. Probablemente esto fuera mejor, pero. Pues bueno, Nomad Survival. Me parece un juegardo, ya digo, 3 euros, buen precio. A mí me ha dado ya horas de diversión. Y bueno, si os mola Vampire Survivors, Survival, pues no, Vampire Survivors, tal vez os mole Nomad Survival. Que salió el día 28, si no me equivoco. Del mes pasado, obviamente. Y nada. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que le hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con alguna otra cosilla. Y hasta entonces, como siempre, adiós.